Hola amigos, ¿cómo están todos los que están viendo Canal 12 Viruja TV? Estamos haciendo por primera vez un ensayo que no sabemos si está saliendo bien o tal vez no, pero aquí estamos, dándole, desde la cuarentena, tratando de unir a varios amigos que están en distintas partes de Chile. Aquí estamos con los Dios no sabe qué. ¿Cómo están, cabros? Están desde el sur de Chile. Dijeron que Puerto Montt o algo de la carretera Austral. Ah, bacán. Buena, cabro. Ya, pues. Buena, cabro. Ya, pues, el escenario de ustedes. Ahí está. Dios no sabe qué. Okay. Mi admiración por aquella persona fue desde un principio plena. Su forma de mirar el silencio, incorporándose como un recuerdo tierno y forzoso y como termina nunca. A medida que pasaron los meses, un canto de cisne enamorado calcó mi frente. Todo lo podía. Tierna y estricta tomó mis manos para caminar algunos días por la cuaresta irrepetible de la gran ciudad. El Jota no pone atención y está preocupado de cualquier cosa menos de nuestra presentación. Por lo tanto, ponete a tocar. En esos bares, cuando se apresaba el tiempo, vi salir de su aliento el hielo de los volcanes y supe callar con cada admiración. Se llama género, pero se llama seguro.
Eso sería nuestro concierto. Nos despedimos. Muchas gracias. Ahora vamos con. Infección del olvido, pero no sin antes vamos a hacer un poquito de música.
Jota. Corre, te sigo para acá, Pepito. No, 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 no. Pero te sigo porque no me hace más. Vamos. Thank you.
Thank you.
Vale, cabros, muchas gracias. Ahí estaba, que no sabe qué, desde el sur. Vamos. Despídense, despídense. Ahí está la camarógrafa, se me manda. Cuídense. Bendiciones, fuerza. Está la casa, todo el mundo. La pancito. Chao, muchas gracias. Chao, cabros. A ustedes. Oye, le pide a la bebisita que nos apoyó aquí. Acá está, la banda. La genia, pues. Ya, chao, cabrón. Chao. Si lo viste, no me acuerdo, ¿eh? Ya volvemos más rato con Luchito McBrain, que desde Calama nos va a tocar un poco de música. Venimos, vamos y volvemos. Sí, venimos. Siguiéndolo. Acá. Oh, bueno, me gustó. Dale, ¿no? Ya está con nosotros desde Calama Luis Saavedra, Luchito McBrain. ¿Cómo estás, amigo Luchito? Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, muy bien. Bien, pues, gracias. Gracias por la invitación acá. Muy acogedora. Oye, cuéntanos qué nos vas a interpretar el día de hoy. No, vengo acá con un repertorio pianístico, de tanto de música folclórica popular como un poco de música, digamos así, como el estilo clásico del chileno. Por eso el chileno, pues creo que igual es importante rescatarlo. Ya, muy bien.
Ya, con ustedes, ahí está Luchito McBrain. Ya. Bueno, primero voy a hacer una... tradicional clásico de un compositor chileno llamado Próspero Visquer. Su obra se llama Vercruz, que es una canción de cuna muy antigua y es una forma de composición que lógicamente al ser una canción de cuna tiene que ser lenta y tener como cierta melodía dulce para los niños. Así que Próspero Visquer también fue ingeniero y compositor, estudió en Francia y por lo tanto tiene toda esa digamos así, escuela impresionista en su obra. Él nació a finales del siglo XIX y falleció a mitad del siglo pasado. En el Vercruz de Próspero Visquer. Thank you.
Entonces nació Bercruz de Próspero Vizquer. Ahora me llegará a tocar una pieza, una canción de Manuel García, El Reino del Tiempo. Muy bonita para mí, una de mis favoritas. Y se raja, así que me gusta mucho tocarla. Ahí va. Así se llama, autor de un compositor chileno llamado Diego Reyes. No hay mucha data de él, ya que la obra es del 2018, así que me enfoqué también a buscar artistas jóvenes y poder transmitírselos también a ustedes. Es muy parecida, digamos así, hace una alegoría a Mozart, así que los que hayan escuchado a Mozart van a cachar el tiro por qué. Y eso, espero que les guste. Thank you.
entonces melodía en do, el compositor Diego Reyes. Y bueno, ahora voy a interpretar otra canción, música, perdón, en una pieza de un compositor chileno de estilo clásico. Este se llama Alfonso Leng, un compositor que nació en 1874 y murió en 1974. Su música está muy marcada por la tradición wagneriana, ¿ya? Tradicional germana, así que espero que les guste. Esta es la Dolora número 5. Tiene un compendio de doloras, así se llama, que están acompañadas de un poema de Pedro Prado. Así que de alguna medida esto sería como un poema sinfónico. Les invito a escucharlo más adelante. Chileno, además fue odontólogo y decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Tenemos entonces esa parte como cubierta de Francia y Alemania, con Izquierda en Francia y Leng en Alemania. Bien, ahora para ya terminar mi presentación voy a tocar una canción de Víctor Jara. Voy a tocar la Manifiesto. Y espero que les guste. Thank you.
cara. Bueno, gracias. Muchas gracias, Luchito McBrain, por tu tiempo, por haber estado junto a nosotros en esta, en este especial de los 10 años de Bush in Action. Nos piden desde el... Compositores. Nos piden desde internet si es posible que puedas tocar un pedacito de Alas de Hierro. ¿Será factible? No, la verdad no he preparado nada de Alas de Hierro, así que sería irresponsable de parte decir que sí. Perfecto. Pero para otra lo voy a tener. Ya, Luchito, muchas gracias. Y la gente que nos está viendo, ya viene Morticia, para que ahí se queden esperando un ratitín. Un ratito. Oye, ¿me podía estar, no? Iba una ventana acá, pero no está la ventana. Venga, bueno, para Yuya. Ya. Espérenos un ratito, venimos al tiro. A ver, hecho. Brian, ¿me estás escuchando? Y acá ahora estamos de vuelta y ahora estamos en Iquique con los cabros de Morticia. ¿Cómo están, cabros? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muy felices de participar en los 10 años de Buzz in Action. Buena, cabro. Hoy estoy re ronco. Ya, pues, el escenario de ustedes. Denle nomás. Ya, gracias. Esta canción con la que vamos a empezar se llama Nirvana. Espero que se escuche bien y que la disfruten. Hay algo que no será vital, no puedo olvidar. Está dentro de mí,
siempre completar, poder abrazar, imaginar. Estamos solo creer, no pude cruzar, no pude cruzar. Gracias. Ese fue Nirvana, se llamaba así, porque nos gusta Nirvana. Ah. Ya, esta canción es Sueño Muerto. La pueden encontrar en Spotify y eso. Es uno de los singles de nuestro LP que sale a finales o principios de octubre. A finales de no sé cuándo sale. O sea, ya en octubre. Gracias. Ojalá se esté escuchando bien, se escuchará bien. Pero que se escuche bien. Bueno, esta canción es Oda al Odio. ¿Qué?
La siguiente canción se llama Polvo. Pueden encontrar el videoclip ahí en YouTube. Lo hicimos, lo elaboró Onironauta, que es un gran amigo de nosotros, ex guitarrista de Hélices. Y eso, saludos para ella. Una gran banda de Antofa. Que paz descanse. A la hora mía, si es que está viendo ahí alguien. Y eso. La canción es Polvo. La versión acústica. Interfiere mi señal. Sí.
Canción se llama Miguelito. Espero que se esté escuchando bien y felicidades a Butch y Nachon por 10 años activos ahí con la revista. Muy buena revista. Yo tengo mi ejemplar con una entrevista de Naya Fácil. Muy buena, muy buena. Muy buena entrevista. Y eso, no sé.
estamos acercando al final. O sea, ya la, esta es la última canción. Esperamos que haya sonado bien. Nos costó caletas hacer sonar esto y esperamos que haya funcionado. Bueno, felicidades a Butch, in Action. Saludos a todos los cabros de allá, los que trabajan en la revista. Saludos al gato. Saludos al gato. Dijo que iba a venir y no vino. Y saludos al Bra. ¡Al Zurita! ¡Al Zurita! ¡A nuestro querido Zurita! Besito a Zurita, un grande Zurita. Un saludo al Zurita igual. Besito a Zurita. A mi mamá, un saludo a mi mamá. Un saludo a mi polola y a mi amigo el niño Nieta. Y a Zurita, Zurita también, a Zurita. Zurita todo el rato, Zurita. Un saludo para los cabros de Norte, a Claudito. Fui Claudito. Tocaron un cover de Zurita, te amo. Me gusta la gente. Sí. Entonces ya tóxico, buenas noches. Verle cabrón. Gracias, Morticia. Gracias, cabro. Vale por la maletía. Gracias por. Vale, cabro. Vale, cabro. Ahí. Saca esa wea. Oye, un saludo al cabro. Oye, mándale un saludo a Zurita, Juan. Un saludo a Zurita. Zurita, te amo. Hay saludos de, en Canal 12 Medios de Vivo Canal Escribiendo. Paloma Catalina Campos dice, Benja Núñez Morales, Sonor Rock, Matías Gonzalo, usted, that's no sé qué algo. Saludos para Pasquil, porfi. Luego Bustamante dice, grande Zurita. Saludos Pasquil, una banda de Quique que está emergiendo sonando pesado, caro. We are rock. Cristian Casas Cordero dice, saludos al moto. Sonó bien, dice Luego Bustamante, el bajo estaba demasiado alto, sí, poniéndole bueno roco. Van a hablar. Se escuchan de pana. Escucha, el bajo no se escucha. ¿Sí se escuchó bien? Oye, que cuenten qué viene para Morticia. Hoy sí. Se viene un LP que está pronto a salir. La primera semanita de octubre. Esperamos que todo salga bien para que se publique en todas las redes sociales. ¿Cómo lo han hecho en este tiempo? Así de modo encierro, igual. A distancia nomás todo. Oye, el Nico, que hable algo. Nico, que hable alguna weá. Nico. Grande el Zurita.
cuídense, nos vemos. Gracias, gracias por estar en este programa. Nosotros nos quedamos, vamos vale, a... Vale, vale, invitación. Vamos a... Una pausa comercial. Sí, vamos a pausa comercial. Vamos a comercial. Ahora quédense, que... no se despeguen de la sintonía. Quédense en canal... Canal Zurita. Vale, cabro. Vale, cabro, chao. Ya nosotros seguimos, vamos a... Uy, estoy, no sé qué estoy haciendo con las ventanas, pero... Ahí está, ya. Ya viene, todos me caen bien en un ratito. Espérenos mientras nos ponemos de acuerdo. Chai.
Los voy a ver todo el rato ustedes dos. Ya estamos de vuelta con Todos Me Caen Bien. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo ha estado este tiempo de cuarentena, amiga? Bien. Aquí, aburrida. Estamos todos la misma. Oye, gracias por estar con nosotros en esta tocata online. Y ya has tocado también en la casa que todos saben, en la UIF, y también esa vez cuando hicimos primavera allá. Donde fuman mucho cigarro. Sí. Sí, muy, sí, fuman demasiado. Ya, el escenario estudio, amiga, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Ahora ya? Sí, dale. Ah, ya, pues. Hola. Soy Todos Me Caen Bien, y esto es Amor Oriental. Hay que como levantar mucho switch para que salgamos nosotros. Ah, ya, pero... ¿Escuchas? Sí, se escucha bacán, ya, se escucha bacán. Bacán porque yo aquí no leo comentarios, no sé ni nada. Ah, ya, sí. ¡Pero no importa! Hola. Es que igual hay desfaz de la transmisión con lo que toca Ipo, pero dale nomás, si vais bien. Bueno, primero, eso fue Amor Oriental. Y quería dar las gracias a los amigos de Gucci Action por invitar, felicitaciones por su cumple, a esta fonda, Canal 12 Medios y todas esas cosas. Muchas gracias. Esta es Mira Bien, inspirada en ritmos trote, aquí en el norte y esas cosas.
Gracias a quien sea que me esté mirando, porque yo no veo nada. Don Brian, ya. Se me olvidó el nombre. Lo siento, amigo. Esto es Dualidad. Con sus ojos de cristal,
Apareció Antón en los comentarios. Dijo saludos a la QE. ¡Ay, hola! Oye, si yo me miro por acá, ¿lo lograré? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, pero desfasado. Claro, el desfasado. ¿Y sin audio? Va a ser como un Inception. ¿Inception? Sí. Sí. Oye, Cue, ¿cómo lo hiciste con el tema de las baterías? ¿Te ayudó el Fabián o no? Mira, en estas van a haber unas pistas en la canción Tú y en la canción En una playa. Virtualmente va a estar las baterías del Fabi, el bajo del Claudito y los sintes del Manu. Pero las demás son pistas que yo hago en... Esta de recién, por ejemplo, es una pista que hago en el Ableton. Ahí las dibujo, las pistas. Y las otras van a ser pistas que rescato del primer EP que trabajamos con el René Rojo. Pero las de recién estas son dibujadas, como se pueden dibujar pistas. Yo le llamo dibujar en Ableton, así como programar. Así que, pero virtualmente en la que viene ahora va a estar virtualmente... Ah, no, esa, la que viene ahora también es de Ableton mía, pero con algunos arreglos del René Rojo. Y después va a estar virtualmente el Fabi, el Manu y el Claudito. Ahí yo los voy a indicar. Ya, esta es... ¿Sigo? Sí, dale. Esta es Dimensión. Thank you.
Del computador y ver sonaba súper fuerte. ¿No? ¿No molestó? Ah, bacán. Ya, eso fue dimensiones. Y ahora puedo mirar aquí. Ah, muchas gracias. Bueno, esta es calma. Thank you.
Oye, pero podemos seguir hablando, ¿no? Sí. Sorry. No, quería saber cómo se ha desenvolvido en estos tiempos de pandemia. Todos me caen bien, considerando que entiendo que tú eres la que hace las canciones, el Fabián te apoya ahí con los ritmos, el Manu con los teclados. ¿Qué han hecho en estos tiempos? ¿O qué habían hecho, qué habrían hecho y tuvieron que replantear? Mira, estamos grabando una canción, ya la grabamos, así que la estamos mezclando, Amigo Imaginario, y va a ser... ¿Me escuchas, cierto? No, en el micrófono, Ponte por el micrófono. ¿Con eco? Ya. Sí, mejor. Ya grabamos una canción que se llama Amigo Imaginario, y lo voy a ver de dos formas, como un EP, mini EP de dos canciones, o es un sencillo con un lado B, porque es Amigo Imaginario, pero trae una canción que es con FT con Tatuara. Un amigo que tiene un proyecto musical que se llama Tatuara, búsquenlo, es bacán su música, y ahora él en pandemia sacó una super bailable. Entonces esa la estamos terminando de mezclar y ahí vamos a ver cuándo la sacamos. Y he tenido hasta buena suerte porque... En este tiempo de cuarentena y estas cosas, me han invitado a tocar en vivo y así en live, y me ha ayudado a soportar esta situación. Ya está bien. Pero me gustaría poder tocar con los niños, pero no se puede. Oye, pero igual que vos, esas son unas bases que virtualmente está el Fabi, el Manu y el Claudito. Claudito una vez tocaba el bajo con nosotros, pero después tenía otras cosas que hacer. Ya, dale. ¿Vas a seguir tocando entonces? No sé, ¿me querías preguntar algo más? No, prefiero que sigáis tocando. ¡Ah, oh! Es que como dijiste que iba a tocar dos canciones más, ¿o no? Sí, porque me dijo el amigo Mancho que... Nacho, es que tengo un problema cerebral. Sí, pues no, si ya estamos terminando, pero estamos no, bien. No con las caras ni los números. Pero los nombres los mezclan. Pancho, Nacho, Nacho. O sea, al revés. O sea, Nico, Nacho, me dicen Nico. Pero pasa. ¿Qué me pasa? Me pasa con mi perro, todos los días le cambio el nombre. No, es mío, no, se llama Chicorito. Pero, entonces, no sé, ahí el Nacho me dijo que tocara dos más. ¿Se puede? ¿Sí? Solo si se puede, si no... Si... Ivo, ¿puedo tocar más? Vale, gracias.
Ya, entonces estas son las pistas virtuales en donde va a estar el Fabi y el Claudito en el bajo, y después el Fabi en la batería y el Manu en los sintetizadores. Así que esta es tú. Cada noche se reencontrará.
Amiga, oye, muchos saludos te mandan en los comentarios. Saludos a Caro, dice Beatriz Álvarez, la veíta, Marilyn Palma Román, todo muy bien, te veo desde Santiago y ha comentado bastante. Le apunté muchas caritas, mandado abrazos y todo. Cristian Cáceres Cordero, simpática la artista, muy buena. Jeven Satán Turron Meissen, saludos al Estoril. Ay, que buen puesto completo. Y Sergio Felipe Miguel me chepuja que va a estar mañana pasado. Qué linda la cue, dice. Saludos. Ah, chepuja, hola. Chepuja, se viene. Bueno, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Sí, muchas gracias por invitar. Y ojalá pronto se pueda venir a sus tocatas en su casa. Para eso, pórtense bien, aprueben y no fumen cigarros. Vale, gracias, chao. Chao, gracias. Ya, y nosotros nos vamos, Brian. ¿Me escuchan? Seguimos en vivo, seguimos en vivo, pero solo que no se ve de todos mis amigos. Para cerrar la jornada, decirle muchas gracias a todos, me caen bien, por su tocata, por su presentación. También a Morticia, también a Luis McBrain, también a los primeros que tocaron, que se llaman Dios no sabe qué. Y quería decirles que los quiero mucho a todos. ¿Y mañana? ¿Quién viene mañana a saber?
mañana va a estar con ustedes el señor de la banda Boina Ebria. ¡El alcohol! Pedro Aro con Messi en una formación inédita como los Boinas, porque ya. También los ocultos, me quedan cuatro egocentrismos hoy día. Chepuja, que me cae súper bien, sobre todo cuando lee las cartas. Y lamento informarles que Overdosis cumplió un ciclo en esta fonda. Sí, no, hasta Overdosis. Dijo que iba a venir, pero no iba a estar. Pero igual se entiende sus razones. Muchas gracias, amigos de Overdosis. De Iquique. Adiós, Overdosis. Ya, nos vamos. Entonces, ya, chao, amigos. Muchas gracias. Chao, Overdosis. Gracias por estar acá, gracias a todos los artistas, gracias a todas las personas que estuvieron durante este primer día. Ha sido un huevo, es difícil no equivocarse en estas cosas, pero aquí estamos. Muchas gracias, los queremos mucho. Nos vemos mañana, chao.